Gonzalez. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con Gael García, que bueno, nos acompaña aquí, con motivo de la presentación del libro a su película, al que le dijo Chicuarotes, que se va a presentar más tarde a las 7:30. Entonces, bueno, pues nos dejo con él. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo bien. Espero que estén ahí con el ánimo y con la condición física después de esta semana y media de feria, más o menos. Sí, semana y media, ¿no? Más o menos, se puede decir. ¿Se ha sentido más? No sé. No, se ha sentido bastante, ¿no? Bueno, y pues estamos acá. Es un orgullo, de verdad, es una alegría presentar el libro de Chicuarotes, que es una especie de reflejo de la película, y me da mucho gusto estar acá presentándolo con Eduardo, que nos echó la mano para armar esto, que lo hicieron tan bien, la verdad, le quedó muy bonito, y que bueno, agradecerte de verdad, porque está muy lindo el libro, está buenísimo, agradecer a Sexto Piso, definitivamente, a todos los colaboradores del libro. El libro acompaña la película de alguna manera. Es el principio del libro, entonces, como toda película también, es difícil hablar acerca de las consecuencias o de las tangentes que de alguna manera el libro pueda suscitar, ¿no? Pero creo que hay mucho de qué hablar, sobre todo, pues, supongo que ya lo leyeron. Sí. Bueno, por lo menos ojeado tantito. Y aquí atento a que, no sé, me pregunten acerca del libro, sería fantástico. Bueno, yo soy escritor. Soy una novela histórica que transcurre del mundo maya al reino de la muerte. Entonces, me interesa saber cuál fue tu participación en la escritura de este libro y tu experiencia en seguir, pues, me imagino paso a paso, la construcción del guión, pues, desde el punto de vista literario. Yo al principio hay un especie de crónica o de, sí, de relato un poquito de cómo fue la gestación de la película, cómo es que inició de alguna manera dentro de la entraña las ganas de querer hacer esta película. La verdad es que es difícil traducir todo lo que es la actividad del cine dentro de un libro, dentro de una crónica incluso, porque en lo que escribí, de alguna manera describo cómo también todo sucede al mismo tiempo dentro de una película, ¿no? Todo está sucediendo a la par, uno está viviendo una especie de enamoramiento al querer hacer una película, y uno va entrando, adentrándose dentro del mundo, dentro del universo de la película, y ahí es donde se vuelve más complicado, ¿no? Como la labor de disectar todo lo que sucedió. Pero bueno, escribo al principio un relato de cómo es que se empezaron a juntar las determinadas piezas clave de la película, ¿no? Determinados elementos, así, gente que participó en la película, que son pilares de la misma. Y poco a poco empezamos a enamorarnos todos de las ganas de querer hacer esta película. Es raro cómo se da esto, de alguna manera, porque no hay una consecuencia lógica. Todo tiene una especie de descanso y de despertar, de recapitulación, de accidente, de dar la vuelta y encontrarse con otras conclusiones o con otras ideas, ¿no? Ha sido muy lindo, la verdad, escribir acerca de la película, pero ha sido complicado en el sentido que te digo que no puedo describirla tal cual fue. Lo puedo describir como en un tiempo paralelo todo, ¿no? Es decir, no fue una secuencia lineal, digamos, ¿no? No. Hay retrocesos en el tiempo y adelantos. Sí, porque además cuando uno hace una película pasa eso, ¿no? Hay una cosa de uno se la imagina, la idealiza. El guión es lo que es una guía, pero en este caso
cada película tiene un universo distinto, ¿no? Pero en esta película en particular, el guión ya estaba escrito antes de yo involucrarme en la película. Cosa que a veces es al revés, ¿no? Más bien la idea surge y de alguna manera desarrollamos el guión y desarrollamos la historia y demás, ¿no? En este caso fue, el guión ya estaba escrito, entonces yo descubrí también, de alguna manera, las ganas de querer hacer esta película y después en el proceso de descubrir la película misma. Entonces, por eso mismo, valía la pena también hacer un libro, ¿no?, al respecto, para que, para de alguna manera, soltar varias de las claves que nos dieron ganas de hacer esta película y también de los temas que queríamos tratar, porque, por ejemplo, está el tema de género, ecológico, está el tema económico, definitivamente, de clase, y las ganas de querer hacer una película también endémica, ¿no? Una película que sucediera en un lugar muy particular, con gente del lugar. Es un lugar donde seguramente poca gente aquí conoce, pero quizás hay alguien aquí, algún chihuarote por aquí, no hay nadie. Explícanos un poco el término de chihuarote. Los chihuarotes son... Es el gentilicio que se le da a los habitantes de San Gregorio Atlapulco. San Gregorio Atlapulco queda al sur de la Ciudad de México, pasando Xochimilco, todavía como 40 minutos de Xochimilco. Un lugar de difícil acceso, se puede ir por Xochimilco o se puede entrar por Tláhuac. Está ahí en medio digamos, es el último lugar que bordea un poco la franja que divide la... digamos, la tierra firme y las chinampas. Y se podría describir como el lado no turístico de Xochimilco. Es la parte donde muchas de las hortalizas de la Ciudad de México, de lo que se consume en los restaurantes de la Ciudad de México, surge de allí. La gente trabaja la tierra allí. Es un pueblo donde hay mucha gente que es están dedicados a la producción agrícola y aparte también a la docencia también. Porque si no, entonces ya se puede. Gracias, buenísimo. Gael, buenas tardes, bienvenido acá a tu tierra, Alex Martínez de Ventaneando. Después de la experiencia que tuviste en Déficit y ahora en Chicoarotes, ¿cómo consideras o cómo calificas cada tu proceso y tu desarrollo como director? ¿Y ya tienes en mente, en tu cabeza, dando vueltas, algún siguiente proyecto para otra película? Sí, ya tengo ganas de otras películas, pero bueno, hay una máxima que creo que aplica para todo en la vida, pero creo que principalmente para el cine es muy particular. Yo creo que en los libros también es similar. Nunca hay que hablar de lo que no ha hecho, de lo que uno no ha hecho, ¿no? O sea, no hay que hablar de lo que no se ha hecho, porque pues, uno todavía habita un lugar ahí medio de ideas, confusas, vagas, idealizaciones, ¿no? Entonces, es difícil hablar acerca de qué película voy a hacer, pero sí me gustaría, evidentemente, y estoy pensando ahí en varias cosas. Y cómo me siento después de haber dirigido por primera vez y bueno, haber hecho otras cosas en el camino y ahora hacer la segunda ficción, largometraje, ¿no? Que hace mucho que no hacía una ficción, largometraje como director. Pues me siento muy contento, muy entusiasmado, con ganas de hacer más cosas, de probar más cosas, de aventurarme más. Y creo que aquí en el libro se puede dar una idea un poquito de lo que fue el proceso de enamoramiento con la película, pero también las ganas y el cariño que le metimos. Hay algo ahí del deseo y del amor con el que nos ponemos todos a hacer ese famoso acto de fe, ¿no? De que tanto se habla que es hacer una película, porque la verdad es que es eso, o sea, al final de cuentas, si Chicoarotes no existiera, pues, no sé, el mundo seguiría siendo igual, al parecer. Pero ya el hecho de que Chicoarotes existe, ya se vuelve un lugar, una plataforma, un rebote, un ancla, de alguna manera, de un espacio, de un lugar, de quiénes fuimos en aquel entonces, de quiénes son los que participan en la película. Que habla mucho acerca de la realidad en la que vivimos y de alguna manera cuestiona también cómo nos gustaría que fuera el lugar donde que fuese el lugar donde queremos vivir. Entonces sí, me encantaría seguir haciendo cosas. Bienvenido a Guadalajara, Adriana Luna de Heraldo. La pregunta es, los chavitos hoy son muy audiovisuales.
al sacar un libro de la película se matan dos pájaros de un tiro. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas de los recortes presupuestales del gobierno federal a la cultura y a la educación? El perdón, de se matan dos pájaros de un tiro, nada más para ampliar un poquito más la... Con la película y el libro. Al ofrecer a los chavos la película, sí, y el libro, se está matando dos pájaros de un tiro porque los estás... si les interesa mucho la película, obviamente te va a comprar el libro. Entonces es... No sé, es que la, que es extraño, porque la verdad es que el, las ganas de hacer una película surge como por un enamoramiento, no hay una razón, digamos, una razón práctica, es más una abstracción, es más un impulso, no sé, hay algo como, de escribir un amor. O sea, al final de cuentas no hay algo práctico, es pura sensación, es pura, no sé, obviamente, digo, como toda la vida, cuando es tomado con cariño y con amor, pues devienen cosas fantásticas, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera es un, es interesante, ¿no? Porque cuando una película es un gran lugar, es una gran forma de dialogar con el presente, ¿no? Con el pasado, definitivamente, y con el futuro de una forma quizás más insospechada. Sospechado, ¿no? Pero sí lo es. O sea, al final de cuentas hay una, hay algo que el cine atrae, que elimina el discurso único, que provee de alguna manera con de interrogantes al tema en cuestión. Y creo que el libro de alguna manera acompaña ese cuestionamiento también. Y lo acompaña de manera muy sutil y muy subjetiva también. Cada persona que escribió algo al respecto dio su punto de vista o le dio un ángulo interesante que abona un poco a todo el universo de la película, ¿no? O todo lo queremos lograr, ¿no? Entonces, pues, más bien lo veo como yo no sé si alguien que le guste el libro, digo, que le gusta la película, vaya a leer el libro directamente, o alguien que, algún incauto por aquí, que de repente diga, ah, mira, esta película no la vi, empieza a leer el libro y después ve la película, puede haber algo interesante ahí. Que surge, no sé, yo creo que son mensajes en la botella, ¿no? Los libros y las películas, de alguna manera, son cosas que nunca sabes cuál va a ser su resultado, ¿no? Entonces, pues, no sé, ojalá sí, ojalá tenga una repercusión así importante. Y, pues bueno, yo no soy... siempre como que estamos puestos ante esta pregunta, ¿no? De qué opinamos acerca de ciertas cosas del gobierno, ¿no? Cualesquiera de las áreas, ¿no? A mí me parece que pues sí, o sea, definitivamente, si existiese una postura más pues en pro de la cultura, de la diversidad cultural y del fomento, pues, a la creación, pues de alguna manera va de la mano con recursos, naturalmente, pero también no necesariamente son los recursos los que se necesitan. A veces son canales los que se tienen que abrir, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta para mucha gente especializada, que yo no soy en esto. Yo la verdad es que desde mi haber puedo decir que, por ejemplo, una película como Chicuarotes, sin el Eficine no hubiera sido realizada. Gracias al Eficine podemos hacer la película que queremos, podemos hacer la película con completa libertad de expresión, cosa que en pocos países existe. O sea, en ese sentido estamos muy afortunados de poder tener esos elementos y esos instrumentos como para poder hacer películas. Y que sería terrible que desaparecieran, sí, sería terrible. Al parecer no están desapareciendo, esos momentos siguen existiendo. Entonces no hay que ni calumniar ni poner como eso sigue existiendo, y la verdad es que ha hecho que no sé, que tengamos un reflejo aquí en México, que el cine se haga con completa libertad, ha generado muchísimos puestos de trabajo, una cantidad tremenda, y y es una cosa que viene de Hacienda incluso. O sea, es ahí donde surge el estímulo fiscal. Entonces, Hacienda entiende bien que al final tiene que ser un reintegro muy fuerte, porque la actividad cultural que genera esto, en términos monetarios, es bastante grande. La multiplica la inversión completamente. Entonces, pues es fantástico que sigan existiendo estas cosas y que lo sigamos defendiendo, porque hay pocos países donde existen estos estímulos, realmente. México es uno de los pocos que tienen estos estímulos, y realmente por eso también gran parte de las noticias buenas que surgen de México en el exterior es el cine. Una de ellas es el cine. Entonces,
hay que seguir ahí haciendo películas. Gael, yo, sabemos que tienes un lado activista marcado y que te has preocupado por darle voz a poblaciones vulnerables que muchas veces no son escuchadas. En ese sentido, quisiera saber qué opinas o qué acercamiento has tenido con la problemática de la apátrida. Sabemos que es gente que no es reconocido, que no tiene nacionalidad de ningún estado, y no sé si has tenido algo al respecto o cuál es tu opinión de esta problemática que quizá no es muy abordada, pero que igual vulnera muchísimo a más de 10 millones de personas en el mundo. Definitivamente no es muy abordada, sí, al grado que no estoy muy al día con eso. Interesante, porque tú estás haciendo algo al respecto. Sí, de hecho, un artículo de los apátridas y me interesaba saber tu opinión como persona que está muy cerca de los movimientos sociales. Ah, y como en el Caribe, por ejemplo, es una problemática fuertísima, en sí. América Latina también hay muchos casos, pues a ver si tienes algún acercamiento, algo. No, la verdad que no, y justo por eso, por lo que dices, ¿no? También es algo que no se habla mucho, es algo que no sé, yo trato de pensar, por ejemplo, en películas que traten el tema. Ficción, ¿no? Sobre todo, porque seguramente documentales hay. De hecho, sí, me acuerdo de varios documentales que hay en todo el tema en Eritrea, ¿no? Y en Somalia, en esa zona donde ha sido difícil como que gestionar quién es de qué lugar, cómo es la cosa. Definitivamente los... ¿Qué se podría decir? O sea, no sé, entre Siria y Venezuela, por ejemplo, ahí está surgiendo un impulso muy fuerte, que seguramente tú estás muchísimo más al día con eso que yo. Entonces, no sé, pero es interesante, es un tema que realmente estaría bueno que se trate, al final de cuentas, porque también yo siempre me ufano o de alguna manera, presumo y agradezco la oportunidad y el privilegio de poder viajar por gusto, de poder trabajar en otras partes, de poder vivir en otras partes. Y eso es un privilegio tremendo. Sé que es una cosa que vemos muy pocos que tienen esa oportunidad. Entonces, hay algo ahí de una sensación de extranjería que me encanta también, pero obviamente sería muy triste, sería increíblemente triste si dejara de tener país, si dejara de tener ese lugar al que puedo volver. Y rapidísimamente nada más, estas personas que no tienen nacionalidad muchas veces porque las mujeres sin tener un hombre al lado no pueden heredar la nacionalidad a sus hijos. ¿Crees que los movimientos feministas que se gestan alrededor del mundo lleguen a impulsar tanto la agenda pública que esto se pueda cambiar en un periodo corto de tiempo? No creo, lo sé, es evidente, es algo que realmente está ahí puesto y que está teniendo una consecuencia importantísima y creo que muy benevolente para todos. Creo que en estos casos siempre, que aquí me da un poco de... Me siento que las voces las tienen las mujeres, o sea, los hombres en este momento tenemos poco que decir y mucho que hacer al respecto. Entonces, o sea, la única respuesta es sí, creo que... No creo, está siendo importante. Gracias, Gael. Buenas tardes. Acá. Hola, dos preguntas. La primera es, este documental de Lorena, ¿tiene posibilidad de convertirse en un largometraje que pueda ser exhibido quizás en algunos otros lugares? Y segundo, abundando un poco esto que decías, la libertad de expresión que hay en México para hacer cine, para hacer arte, ¿cuál es tu diagnóstico, si se lo puede decir de alguna forma, de cómo está el cine, la producción cinematográfica en el país? Esa ha sido una pregunta también para otro paisano de aquí, que es Juan Carlos Rulfo. Él es el director de ese pequeño corto documental. Y también para las productoras, que son Manila La Torre y Elena Fortes, que son como las que gestaron este proyecto y lo pusieron allí. Porque seguramente existen algunas ideas, ¿no?, de querer hacer esta historia. O misma Lorena. Mira, Lorena debe tener una idea de hacer. Seguramente ya hay mucha gente que se le acercó para hacer una película al respecto. Y lo que es interesante es que ella sigue corriendo, ¿no? De hecho, creo que pronto va a haber una maratón grande en la que ella va a participar. Y es un. No, es maravilloso. Su vida es increíble y
y lo que ella hace, fuerza que tiene, es increíble. Pero bueno, viendo el documental de Lorena, sí, está en Netflix, es muy bonito, es un cortometraje que dirigió Juan Carlos Rufo. Y de, bueno, un poco el diagnóstico acerca del cine en México, de cómo está la cosa, pues ahí, como siempre, ¿no? El cine siempre está en crisis, en el mejor de los sentidos. Es decir, se está reinventando constantemente. Y creo que cuando caemos en una racha, digamos, de películas que abordan o que se suben a un riel de estabilidad, creo que entramos en un cierto peligro también, porque de pronto lo que el cine tiene que hacer y lo que mejor ha hecho el cine es sorprender, ¿no? Y no digo que con historias originales, porque al final de cuentas las historias ya, no sé, ya todas han sido hechas de alguna manera, ¿no? Tiene que sorprender de una forma, con un punto de vista distinto, con una con caras y rostros distintos también. Y creo que eso es lo que está pasando en México, es por algo existe el cine experimental, el cine que prueba, que se aventura en lugares. Por algo tenemos estos estímulos también que nos hacen poder hacer la película que queremos realmente. O sea, yo con Chicuarotes y como todas las películas que fuimos beneficiados con Eficine, no había nadie que nos dijera cómo tenía que ser la película al final. ¿No? Todos, o sea, la responsabilidad es completamente nuestra. Y eso realmente, de verdad, alguien de Estados Unidos no tiene esa oportunidad. O sea, el cine de Estados Unidos no tiene esa oportunidad. Existen muchísimas más estructuras que ponen candados, que atoran, que películas así de por decirlo de alguna manera, pequeñas, con rostros desconocidos, es muy difícil que existan en Estados Unidos, que es como a donde siempre nos referimos cuando hablamos de Hollywood, ¿no? Del cine como la meta, la última. En cambio, acá tenemos el chance de poder hacer este tipo de películas y poder realmente como que jugar con ellas, o sea, sacarlas y hacer libros al respecto y no hacer el libro de mesa, ¿no? Sino hacer un libro, un cataloguito, una cosita linda que te puedes llevar al baño, ¿no? Para leer ahí mientras estás. No sé, como que se pueden hacer todo este tipo de cosas que creo que da un aire, da una sensación, no solo en México, sino fuera de México, de mucha frescura y de mucha camaradería también. Y eso me consta, realmente. Hay una anticipación a las películas mexicanas, hay algo interesante que sucede. Y donde creo que así como un diagnóstico, de alguna manera hay una recomendación siempre, ¿no? Más vitamina A o más vitamina B, ¿no? Ese tipo de cosas. Donde creo que lo que debería suceder es que México también debería de aprovechar la posición, sí, no solo geográfica, cultural, definitivamente, de poder ser un núcleo y un trampolín muy fuerte para las películas latinoamericanas. No solo las mexicanas, sino las latinoamericanas, que realmente tienen muchísima más fuerza. Sería fantástico que México diera el ejemplo en ese sentido, porque ningún otro país de Latinoamérica está teniendo ese tipo de interacción. Creo que México tiene todo el chance de poder hacerlo. Es una lástima que los premios Fénix ya no existan. Van a renacer de sus cenizas, como bien lo dice su nombre. Pero que sea ese lugar donde de alguna manera se manifiesten estas películas y que logremos incorporar los distintos puntos de vista, las distintas geografías de estos lugares que son nuestros pueblos hermanos, ¿no? También, que son nuestros. Yo cuando la primera vez que viajé por muchas partes de Latinoamérica fue en una película y me di cuenta que mi hogar era mucho más grande. Esa fue la conclusión cuando después de haber hecho Diarios de Motocicleta. Y creo que estamos desperdiciando una gran oportunidad y un bello accidente que alguna vez hay algunos de los próceres del boom mencionó que era como un accidente trágico y bello a la vez de que nos entendiéramos, de que pudiéramos hablar el mismo idioma. Entonces creo que eso es bastante, no sé, se me hace una oportunidad que podemos desperdiciar y México podría ser un lugar para que esto suceda. Por acá, Gael, Julio Guillermo. Hola. Justo lo que estabas comentando ahorita en el diario, es tu cercanía con América Latina trasciende el cine.
y actualmente las circunstancias que aquejan a Sudamérica, ¿no? A algunos países de Sudamérica. Me gustaría tener tu opinión al respecto, qué tan involucrado estás y qué crees que en 50 años se va a contar al respecto y a dónde crees que vaya, ¿no? ¿Dónde va a desembocar estos movimientos? Opinión personal, como activista, como cineasta, como actor. Qué bueno, ¿dónde estás preguntas así de oráculo? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Echa. No va por aquí la cosa. No, pues no sé qué va a pasar. No tengo idea, pero algo que veo que está sucediendo y voy a generalizar porque pues hay poco tiempo y la verdad es que entrar en detalle va a ser complicadísimo, ¿no? Pero generalizando, pues yo digo lo que venimos viendo, no sé, nuestra... Creo que hay una coincidencia, ¿no? Nuestra generación, de alguna manera, a mí cuando me tocó votar por primera vez fue en el 97, cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. De hecho, fue el primero, acababa de cumplir yo 18 años, entonces era como mi momento como para poder votar por primera vez. Y siento que rompimos una racha. Creo que todos los que nacimos en ese entonces, previo a estos teléfonos con cámaras y demás, ahí nosotros experimentamos una cosa que estábamos rompiendo una constante y una lógica que imperaba, que era que tu voto no contara, ¿no? Eso no es menor, eso es un salto gigantesco. O sea, no, es una generación, mi generación, siento que nos empoderamos como que de alguna manera yo voté por el que ganó. ¡Ah, cabrón! Y eso, o sea, eso jamás era algo que rompía con toda la estructura de los toda la pena que cargaba todo mi núcleo familiar y la gente que me rodeaba. De alguna manera decía, es que al final de cuentas votar no sirve de nada, no existe. Bueno, creo que ahí empezó a surgir, con cierta coincidencia con Latinoamérica en general, empezó a surgir una especie como de sensación de ciudadanía, ¿no? De que la ciudadanía empezó a manifestarse y a provocarse y sería injusto decir que ahí fue el momento, en el 97 fue el año que los 80, finales de los 80 en toda Latinoamérica empezó a haber esa gestación de alguna manera de algo de no volver a ese pasado dictatorial, ¿no? Y hacer que la democracia realmente cuente. Pero obviamente la democracia pues es perfectible y es constantemente falible además. Entonces estamos en ese proceso de pues, ejercer nuestra ciudadanía constantemente y de que hoy podemos decir con toda soltura y certeza, mismo si hubiese un político aquí enfrente, le diríamos, bueno, la labor que usted hace bien es importante, pero es tan importante como la que hago yo políticamente también, o la que hace cualquiera de los que estamos aquí presentes. O sea, políticamente estamos en una situación en la que hay una cierta horizontalidad también. Entonces, por eso es que cae en un poco en un hueco o en una especie de boquete cualquier planteamiento que le ponga o le adhiera a cualquier representante público la responsabilidad máxima acerca de todas nuestras cosas, acerca de la felicidad, acerca de todas las cosas. O sea, ahí es donde creo que nos equivocamos, porque obviamente no tiene tracción eso. Al final de cuentas, aquella responsabilidad para lo que ellos de alguna manera se propusieron y manifestaron su candidatura y demás, todo el rollo, es para ser responsables de ciertas cosas estructurales que son importantísimas, pero que al final de cuentas la ciudadanía es la que hace la política. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que nunca olvidarnos, nunca pensar que el cambiar las cosas está fuera de nuestro alcance en ese sentido. Y sé que pues, se dice de una forma muy fácil, existe tanto dolor en México y tanto dolor en Latinoamérica, que es muy, de hecho suena hasta ridículo decir esto, ¿no? Pero creo que al final de cuentas hay una vuelta, hay un retorno a esa sensación. Y desde ahí es de donde se agarra fuerza. Hoy en día podemos tener una voz crítica, podemos tener una voz independiente. Y los que tenemos el chance de poder ejercer esa voz, hay que defenderla y hay que hacer todo lo posible para que todos la tengan. Para que todos tengan la misma oportunidad de poder tener esa voz. Gael,
Gael, en un momento que la compañía te preguntó sobre los recortes presupuestales, tu postura o tus críticas, tus comentarios con respecto a AMLO son más moderados. ¿Por qué? En Twitter, tú aclaraste que no te arrepentías de haber votado por AMLO. Y ahora te escuchamos un poco más. Porque tenemos más tiempo, porque Twitter son cuántos caracteres. No, creo que no es mesura, es complejidad. Y para eso existe. Es una feria del libro, o sea, para eso existe el vernos a los ojos también, ahí es donde se abre la complejidad. O sea, en Twitter es una trampa también, pensar que en Twitter se definen las cosas. O sea, Twitter es un caldero de un caldo de cultivo de temas ideológicos, de alguna manera, de frases, de verdades o mentiras, que una vez puestas allí, pues tendrán cierta repercusión y se volverán trending topic, y eso significará que todo, a ver qué. Pero si se queda en Twitter, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es en las calles. Lo que pasa es aquí, en el encuentro de entre personas, viéndonos a los ojos. Eso es donde realmente suceden las cosas. La complejidad ahí es donde aflora. En Twitter todo se queda allí, y si algo llega a salir de Twitter, entonces llega a ser, a convertirse en una realidad, así sea mentira. Ese es el problema. Entonces no hay que caer en la simplificación y pensar que Twitter es mi postura política. O sea, lo que yo pongo en Twitter es mi postura política, porque seguro de nadie, todos tenemos una posición muchísimo más compleja en torno a eso. Entonces, ¿sí volverías a votar por él? No, porque no se va a reelegir. Espero. Pues sí, porque no tenemos reelección. ¿Qué pregunta? Una foto con el libro, por favor. Sentados. Adentro. Acá atrás, Gael, atrás. Acá atrás, Gael. Acá. Gracias. Bienvenidos a un de aquí. Gracias, señor. Gracias.